Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de la Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Mi nombre, Giovanni Ortiz, del colectivo del FMLN Australia, y en esta ocasión me acompaña Rafael Pacheco y Ricardo Martínez en la parte técnica. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, El Salvador. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en Canadá, los Estados Unidos, Europa, Australia y, por supuesto, en nuestra querida patria, El Salvador. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. Damos la bienvenida, pues, al compañero que nos estará acompañando en esta transmisión. Damos la bienvenida a Manuel Flores, mejor conocido como Manuel el Chino Flores. Manuel, un saludo para la militancia, un saludo para el exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo está, Giovanni? Un saludo para ti, Rafael y Ricardo. Y un saludo para toda la militancia en cualquier rincón de nuestro planeta, en cualquier rincón de nuestro territorio. Estamos contentos de compartir en una fecha muy especial. Recordemos que hoy también, primero de abril, cumple 52 años de fundación, una de las cinco organizaciones que formaron parte del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación. El día 30, pues, también cumplió aniversario el Partido Comunista Salvadoreño. Así que son fechas para celebrar, conmemorar, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra unidad. Así que saludos desde Quetzaltepeque, la ciudad de los ilustres, Poetepeque, llamado también por tantos poetas que nuestro municipio ha dado, como José Rutilo Quesada, Alfonso Quijadurías, Quino Caso, Antonio Casquín, Rubén Molina, Amílcar Colocho, y una cantidad de poetas y poetisas, pues, que esto nos ha heredado nuestro querido Quetzaltepeque. Como decimos, vamos a exprimir. Mira que aquí tenemos nosotros en el exterior, especialmente aquí en Australia, que es por primera vez que te tenemos en nuestra plataforma como colectivo FMLN Australia. Y nos da mucho gusto porque sabemos la biblioteca a la cual vamos a exprimir este día. Recordarte también que el 24 de marzo fue la fundación de las Fuerzas Armadas de Liberación, que era el brazo armado, pues, del Partido Comunista Salvadoreño. Esta semana en el Frente Intercontinental le hemos estado dando seguimiento a esto. Tuvimos al compañero Ramón Suárez. Este día estuvo también el compañero Darío Sánchez hablando sobre la fundación de la FPL, así como también el Diablito Ruiz. Manuel, vamos a darle una introducción también a Rafael Pacheco, que es el que nos va a estar acompañando en esta linda mañana de Australia, tarde noche para ustedes allá por nuestro paisito. Rafael, saludo, por favor. Sí, bueno, gracias, Giovanni, gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Especial agradecimientos a Manuel el Chino Flores, a quien yo siempre conocía de nombre, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir. Y sobre todo, hace poco escuché una entrevista que le hicieron al Chino Flores en, no sé si fue una radio, y te digo, Manuel, que me diste una lavada de coco que ni quiera Dios, man. O sea, algo realmente que me dejó muy satisfecho de tanta información sobre esta cuestión que es el tema de este día. Tú hablaste sobre este conflicto y esta vez vamos a tal vez a profundizar un poco o
por lo menos pues a revisar y actualizar lo que está sucediendo en el mundo entero, porque no es solamente Ucrania y Rusia, es el mundo entero el que está envuelto en esta situación. Entonces, para entrar en materia, después de agradecerte tu tiempo y tu esfuerzo, preguntarte que nos des tu opinión acerca de algunos antecedentes, o sea, las causas. Sabemos que esto no es de 2 meses, que no es de 1 año, que ha generado pues este conflicto entre Rusia y los Estados Unidos, y que tiene como escenario geográfico el país de Ucrania. ¿Qué nos puedes decir de estos acontecimientos? Bueno, primero, el acontecimiento que se está desarrollando en Eurasia, lo está viviendo en propio hoy Europa. Europa está viviendo ahora una asonada, está viviendo una fuga de gente de Ucrania hacia los países europeos, cuando antes la costumbre era que llegaran después de los bombardeos de Siria, de Libia, de África, de Mali, ¿verdad? Que llegaran los refugiados, y por supuesto que les cerraban las puertas, ponían una cantidad de alambres de púa, especialmente países neonazis como Polonia, Ucrania, en Rumania y otros países que lógicamente se han alineado al eje del mal, y el eje del mal es Estados Unidos y la OTAN. Prácticamente muchos no entienden el porqué del conflicto actual. Lo que estamos viviendo es una nueva era, el inicio de una nueva era, el inicio del fin de la era unipolar. Y estamos hablando del inicio de la era multipolar, donde está surgiendo nuevos bloques no hegemónicos, sino que bloques que van a competirle la hegemonía de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en Ucrania? ¿Qué está pasando en Ucrania? Sencillamente, Ucrania es una víctima de Estados Unidos y la OTAN. ¿Por qué decimos eso? Porque el conflicto no es contra el gobierno de Ucrania. El conflicto es contra los neonazis, los supremacistas, aquellos que están violando los derechos de los rusos, aquellos que están masacrando la región de Donbass y de Crimea. ¿Qué ha sucedido? Durante los últimos años ha prevalecido el origen nuevamente de los grupos neonazis. Ucrania fue uno de los países donde los nazis se desarrollaron más durante la Segunda Guerra Mundial. Un país también que contribuyó a la masacre de judíos y a la masacre de otros grupos étnicos. En ese sentido, muchos no entienden que hoy en día no es que Rusia quiera quitar a Zelensky en la presidencia. Al contrario, Rusia reconoce a Zelensky como presidente de Ucrania. Lo que está ocurriendo es que Zelensky ha querido formar parte de la OTAN, desconociendo los tratados que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial, desconociendo los tratados que se firmaron después de 1989, ante la desaparición del bloque soviético. En esta lógica, cuando llega Boris Yeltsin a la presidencia de la Federación Rusa, comienza a hacer genuflexo con las políticas gringas. Y es por eso que muchos de los países que estuvieron alineados en el Pacto de Varsovia, llámese Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, la antigua Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, Albania, esos países comenzaron a acercarse más a Occidente y comenzaron a formar parte de la OTAN, violando los arreglos que se habían tomado después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado? Muchos de estos países han caído en manos de presidentes ultraderechistas, fascistas, anticomunistas, y que han llegado al extremo, como en el caso de Polonia y de Ucrania, de dejar sin efecto los partidos comunistas y partidos de izquierda. Eso es lo que ha pasado. Por supuesto que cuando uno comienza a ver la desaparición del bloque soviético a partir de 1989, era obvio que también iba a desaparecer la OTAN, porque ya se había acabado la Guerra Fría. Pero al contrario de eso, aprovechando la situación de la Federación Rusa, Estados Unidos comenzó a financiar grupos desestabilizadores, y no es casual
que haya bombardeado Yugoslavia, que haya separado a todas las repúblicas yugoslavas, llámese Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Macedonia y Eslovenia, por supuesto, porque cada país chiquito es débil. No es casual que Estados Unidos y la OTAN hayan promovido la separación de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia. No es casual que muchos gobiernos títeres de la región comenzaran a solicitar el ingreso a la Unión Europea y, por supuesto, a la OTAN. Ante esta realidad, comienzan a crearse resistencia en los grupos prorrusos, tanto en las regiones de estos países que querían adherirse a la OTAN, como en las zonas y regiones controladas por Rusia. Y dentro de eso hablamos de Crimea y la zona del Donbass. ¿Qué pasa ahora? Llega Putin, una persona que fue director de la KGB, con pasado soviético, con mentalidad de unidad del pueblo ruso, con mentalidad, ¿verdad?, de creación de la madre Rusia, de la gran Rusia, y comienza a exigir respeto hacia sus fronteras. ¿Qué significa respeto hacia sus fronteras? Que cumplan el pacto de no poner armas nucleares en la frontera con Rusia, de que los países miembros, exmiembros del Pacto de Varsovia no iban a formar parte de la OTAN. Pero como se aprovechó la época de Yeltsin, después de la traición de Gorbachev, Estonia, Letonia y Lituania fueron los primeros países en ser parte de la OTAN, los llamados países bálticos, que son los más antirrusos que existen. Pero hoy en día, ante la nueva realidad, existe un conflicto por la desnazificación de Ucrania. Y por supuesto que Occidente, encabezado por Estados Unidos y por la OTAN, comienzan una campaña antirrusa, la llamada rusofobia. ¿Qué significa eso? Que todos los medios de comunicación, sin excepción, se alinean en una sola editorial para atacar a Rusia, llamándolo nuevamente el mal del mundo. Lógicamente, ahora también hay mucha gente que apoya a Rusia. Todos los países comenzaron un debate. Algunos se alinearon a la OTAN y a Estados Unidos, otros se alinearon a Rusia, pero otros decidieron no inmiscuirse en el conflicto. Y ante esa realidad, hoy en día nos encontramos con el avance de las tropas rusas, con las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que a este día, a quien le está repercutiendo más de manera negativa, es a la gente de Europa. Los combustibles más caros, el gas más caro, la alimentación más cara. Pero también ese conflicto, como más adelante vamos a ver, está repercutiendo en países de América Latina que votaron apoyando a Estados Unidos para sancionar a Rusia en el concierto de Naciones Unidas. Eso es así. Por supuesto que a la hora de hacer un balance general, la OTAN y Estados Unidos están ganando la guerra mediática, pero Rusia está ganando la guerra militar. Eso es lo que tenemos. Por supuesto que hablar de Putin, él sabe que no va a dar los pasos si no tiene una alianza estratégica con países fuertes y poderosos como Irán, como Rusia, perdón, como la India y como China. A tal grado que la India, que China, que Brasil y Sudáfrica, como miembros del BRICS, decidieron no bloquear a Rusia ni intervenir en el conflicto que se está desarrollando. Al contrario, se están tomando mecanismos como, por ejemplo, la utilización de las monedas de esos países y crear nuevas estructuras de comercio en la región euroasiática. Eso, por supuesto, va en detrimento de la economía de Estados Unidos y de Europa, de tal grado que no solamente ha salpicado la situación de Eurasia, sino que también otros países sabedores de la crisis que va a enfrentar Estados Unidos, de la crisis que va a enfrentar Europa, han decidido no entrar a las sanciones contra Rusia. Y por el contrario, han decidido comerciar con Rusia en su moneda, así como con China. Y estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de los Emiratos Árabes Unidos, y estoy hablando de otros países que decidieron no intervenir. De tal manera que en los últimos días tú has visto una situación bastante atípica. La visita del presidente Bashar al-Assad a los Emiratos Árabes Unidos. Fíjate qué interesante. El futuro y pronto reconocimiento de Arabia Saudita sobre Irán.
para el nuevo intercambio de embajadores y las relaciones diplomáticas. Eso te quiere decir que el mapa geopolítico se está moviendo en contra de la hegemonía estadounidense y de la OTAN, precisamente porque estos países únicamente juegan sus piezas para beneficiar a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, a los multimillonarios, pero jamás piensan en el pueblo pobre. A diferencia de Rusia y de China, que ustedes lo vieron durante la pandemia, que fueron los únicos dos países que acudieron al auxilio de los países pobres, tanto en África, en el sudeste asiático, como en América, mandando medicamentos, mandando vacunas, mandando equipo para combatir el COVID. Todo eso la gente debe de entenderlo. Ya, en ese tema, chino, de la actitud de Rusia, siendo Rusia un país capitalista, sabemos que no, Rusia no es un país socialista y que Putin no es un líder revolucionario. ¿Cómo se explica? Porque muchos hablan de que esto es un pleito entre oligarquías, la oligarquía de Rusia y las oligarquías de Occidente. ¿Cómo podrías explicarnos tú que un país capitalista se esté peleando con otros países capitalistas? O sea, como que no hace clic la cuestión ahí. Adelante. Es que no es tan fácil hacer una relación que es un conflicto entre capitalistas y capitalistas. Lo que sí es cierto es que están haciendo una nueva era. Y te voy a poner el ejemplo. Si bien es cierto, Putin es un hombre de derecha y su partido es un partido de derecha, pero también el Partido Comunista de Rusia es un partido fuerte. Es un partido que gobierna muchos países de Rusia, porque recordemos que son más de 80 países los que forman la Federación Rusa y otras partes que ellos tienen su propia nominación. En ese caso, algunos dicen es que es un pleito entre capitalistas. Es que no es tan cierto. Primero, porque la alianza entre China y Rusia, si bien es cierto, no es ideológica, pero es estratégica. Estamos hablando de salvaguardar los intereses de la humanidad. Porque si uno hace un análisis histórico de lo que ha pasado a raíz de la Revolución de Octubre, digamos, en Rusia, tú te das cuenta que ocurrieron fenómenos históricos de beneficio a la humanidad. Se detuvo el avance nazi. Fue la Unión Soviética la que se sacrificó para salvar a la humanidad. Estados Unidos llegó solo a colocar la bandera. Eso ha sido por historia Estados Unidos. Pero en este momento está en juego la estabilidad del mundo. Está en juego la lógica de las relaciones futuras entre naciones. Se está hablando de una nueva estructura que suplante a Naciones Unidas y que se saca de Nueva York, porque Estados Unidos decide quién entra y quién no entra, cuando Naciones Unidas es una zona donde puede entrar cualquiera, porque es una zona internacional. Además, debemos ir entendiendo que lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos también es una lucha de potencias. Estados Unidos no es Egipto, Rusia no es Filipinas, Rusia no es, Siria, Rusia es Rusia, el país más grande del mundo. Ocupa una quinta parte de total del espacio de la tierra. El país que produce un quinto de alimentos en el mundo. El país que tiene reservas de gas y de petróleo más grandes, de las cinco más grandes. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de hegemonía. Y por supuesto que aquí no vamos a entrar en situación política ideológica porque no cabe en este momento. Primero, porque también estamos hablando de una alianza entre países que también históricamente son adversos, como Rusia, como la India y China. La India y China tienen conflictos históricos, son enemigos naturales, y por supuesto que el que no entienda eso no sabe que el aliado de China es Pakistán. Entonces, ante esta realidad, el papel de Pakistán, el papel de la India, el papel de China, es decir, se acabó la hegemonía. Queremos respeto de nuestra soberanía. Dejen de estarnos poniendo sanciones. Ya no vamos a aceptar más sanciones porque también nosotros vamos a sancionar. Entonces, la manera de que muchos quieren decir que el conflicto se está dando es entre oligarquías. Pero en este caso, nosotros debemos entender que en ese conflicto está en juego una situación. El dominio de los productos,
el dominio del petróleo, porque si bien es cierto, Estados Unidos tiene grandes reservas de petróleo, pero los costos de producción en Estados Unidos son tan elevados, por el salario mínimo, que no producen, sino que se dedican mejor a robar o a extraer de otros lados, como lo hicieron en Siria, como lo están haciendo en Libia y en Irak. La gente no entiende, por ejemplo, a veces, que por qué Canadá tampoco produce combustible, o Estados Unidos no procesa su combustible, y por qué permitieron que Venezuela estableciera sus plantas de producción en Texas. Y es precisamente por los costos de producción. Esa realidad es la que estamos viviendo hoy en día, y por eso el pueblo estadounidense está exigiendo precios bajos del combustible. ¿Qué está haciendo mucha gente? Está llegando a Tijuana y a la frontera con México a llenar los tanques. Eso está ocurriendo. Y por supuesto que tú te estás dando cuenta que quisieron imponer sanciones a Rusia, pero la respuesta de Putin es la siguiente. Durante muchos años bloquearon a la Unión Soviética, los países de Occidente y la OTAN. Durante muchos años tuvieron al pueblo soviético con limitaciones, no solamente de ciencia y tecnología, sino de alimentos y medicina. Pero eso obligó al pueblo soviético a mejorar su capacidad, ¿verdad? Su capacidad de producción, su capacidad de innovación, y nacieron los movimientos de innovadores. Y esos movimientos de innovadores le permitieron a la Unión Soviética poner al primer hombre en el espacio, que es Yuri Gagarin, el primer satélite en el espacio. Eso le permitió a la Unión Soviética inventar el Internet. Es decir, todas esas cosas es lo que Putin les dijo: nosotros estamos ya preparados y con suficiente experiencia para enfrentar cualquier bloqueo. Lo que no se esperaba Europa y lo que no se esperaba Estados Unidos es la exitosa maniobra que ha hecho Putin en decirle: ¿quieren gas? ¿Quieren petróleo? Ok, van a pagar en rublo. Y para pagar en rublo tienen que venir a abrir una cuenta en los bancos rusos y van a tener que comprar rublos y después hacer la transacción. Es una idea genial, primero porque Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea comienza a llamar a Qatar, comienza a llamar a otros países, y los países les dicen: tienen que pasar 5 años para que nosotros preparemos la logística para comenzar a venderles el gas y el petróleo. Esa es la realidad en este momento. Y por supuesto que todo este análisis tú no lo vas a encontrar ni en CNN, ni en Univision, ni en la bueno, en todos los medios de ingleses ni franceses. Es una realidad que estamos viviendo. Es una situación bastante típica de estas potencias, que lo primero que hacen es cortar pues aquellos que le hacen el desbalance de su información. Obviamente, desde el momento que cierran RT, Sputnik y otros medios, pues significa ese hegemonismo que quieren tener y mantener ellos pues en la cuestión de la información. Manuel El Chino Flores nos acompaña en esta linda mañana aquí en Australia y resto del mundo, probablemente de tarde o de noche. Manuel El Chino Flores, exdiputado del FMLN y exalcalde de Quetzaltepeque. Chino, nosotros estamos rompiendo el cerco mediático, así como decía el eslogan de la radio Venceremos. Nosotros lo estamos haciendo aquí en el exterior. Déjame decirte de que han habido bastantes saludos, se está moviendo bastante lo que es las redes sociales. Te saludan desde Brisbane, Australia, desde Sydney, Australia. También los compañeros de allá de Mi Gente Cartelera Internacional. Saludos desde Quebec, Canadá. Excelente trabajo del colectivo internacional. También por ahí nos acompaña Cheno Cruz, del norte de California, creo que es el de allá de Estados Unidos. Bueno, tenemos bastante audiencia que nos siguen. Déjame decirte de que prácticamente en los 5 continentes. Tú eres hombre de mundo, conoces muy bien todo este tipo de lenguaje a nivel internacional, nos siguen bastantes. Mira, Manuel, ciertamente hemos estado hablando sobre las oligarquías, que si esto es una cuestión entre las oligarquías capitalistas, conflicto de este tipo, pero se habla también pues, de uno que
que se dice que es el mejor ganador. Y hablan de China, ¿verdad? Y este tema pues me hace llevar a hacerte la siguiente consulta. China, en realidad, es el mayor beneficiario con lo que se llama la ruta de la seda. ¿Qué nos puedes tú comentar en relación a este tema? Bueno, antes quiero saludar a todos los que están en sintonía, Australia, en Europa, en Estados Unidos, en El Salvador, en Centroamérica. Por supuesto, les mando un abrazo revolucionario, un saludo revolucionario. Este proceso no se detiene. Estos son procesos naturales que van a continuar avanzando. Nuestros hijos lo continuarán, así como nosotros recogimos la bandera de nuestros padres, la bandera de lucha. Por supuesto que hablar de ganadores y perdedores en guerras casi no hay ganadores. Son muy pocos, y los que ganan en la guerra son los que venden armas, los que venden equipos logísticos, misiles, los que venden drones, los que venden, esos son los que ganan. Pero hay unas palabras muy interesantes que se van adaptando en los últimos días, que es lo que dijo Kissinger hace muchos años. Mientras Estados Unidos se preparaba para impulsar campañas militares en todas partes del mundo, a invadir países, a invertir en gobiernos, digamos, que ellos manejaban, manipulaban, en invertir pues en la industria de la guerra, China se preparaba desde 1978 en su reconversión económica, desde aquel famoso grito de Deng Xiaoping, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, un grito, pues yo le llamo un grito, digamos, de avance en materia económica, que fue en Shanghai, donde se estableció la apertura económica de China al mundo y del mundo hacia China. Recordemos que a partir de esa fecha de 1978 a hoy son 45 años que han pasado. A esta fecha son 860 millones de chinos que han salido de la pobreza. Imagínate, ni siquiera la población de Europa se compara con esto. 860 millones que han salido de la pobreza, producto de una exitosa planificación económica, política y social. Producto del avance a escalas de la economía, la producción y la inversión. ¿Qué ha sucedido? El manejo que se le ha dado en torno al tema China y Taiwán no es un tema correcto, porque las primeras empresas que se fueron a instalar a China de 1978 fueron de Taiwán. El conflicto del estrecho de Taiwán es un tema de chinos y ellos lo van a resolver, pero Estados Unidos y otros países meten su cuchara donde nadie lo llama. Muchas empresas como Gerber, Philips, Aurora, General Electric, comenzaron a llegar a China. Lógicamente, China preparó sus políticas de inversión, sus políticas para generación de empleo, y comenzó también una competitividad propia de las empresas chinas. Empresas como Aigua, como Fotón, como que comenzaron a surgir, empresas como ZTE y empresas exitosas que comenzaron a competir entre sí. De tal manera que tuviste pasar diferentes etapas, la copia, de que los chinos comenzaron a hacer productos similares, y ya no era copia, sino que era réplica, y después comenzaron a hacer sus propios productos. A hoy en día, los chinos ya hacen su propia tecnología. Todo ese tiempo, ellos se prepararon para un avance sistemático, para el crecimiento de su economía y las inversiones, comenzando por la franja costera, en regiones como Tianjin, como Shanghai, como Shenzhen, como Zhuhai, como Xiamen, como Qingguandao, como Qingdao, en ciudades costeras y también en la isla de Hainan. Comenzaron a desarrollarse plenamente y a llegar una cantidad de industrias y turismo, así como también inversores. Después comenzaron a desarrollarse hacia el centro, ya en ciudades intermedias, y como Chongqing, ciudades como Beijing, ciudades grandes en Guangdong, en Hubei, en Hebei, en Shaanxi, hasta llegar a las regiones más lejanas como Xinjiang, el Tíbet, Hangzhou, Heilongjiang. Entonces, China comenzó esa carrera de preparación, preparó a su gente,
las preparó en conceptos académicos, culturales, históricos, políticos, ideológicos, mandó 50 millones de técnicos a la escuela del Partido Comunista, mandó a 50 millones de miembros del Partido Comunista a tecnificarse para enfrentar la sonada neoliberal y globalizadora. No es casual entonces ahora que en este concepto muchos dicen, ¿quién es el gran ganador? Pues el gran ganador es el que piensa, el que no hace guerras, el que propone la tesis de ganar, ganar, y eso es China. Y por supuesto que unos años atrás, no más de 10, el presidente Xi Jinping hace el lanzamiento de la nueva ruta y la franja de la seda. ¿Cuándo comenzó la ruta de la seda? Hace 2146 años, aproximadamente, y nace en la provincia de Shanxi, especialmente en un lugar que se llama Xi'an, que es muy famoso porque ahí están los guerreros de terracota, una ciudad amurallada. Es el lugar donde finaliza la muralla, la cual comienza en Qinhuangdao. Ahí está la cabeza del dragón. Entonces, en Xi'an, tú te encuentras una realidad, y es porque en ese lugar surge el primer emperador de China, el que conquista los 8 reinos de China, el que se proclama primer emperador de toda la nación. Se llamó, si mal no recuerdo, Qin Shi Huangdi. El emperador que mandó a construir los guerreros de terracota, el emperador que durante, digamos, su reinado surge la moneda, comienzan, digamos, nuevos modos de vida, porque en aquella época la moneda en Xi'an eran los caracoles de mar, porque la distancia entre Xi'an y el mar es años para poder llegar a pie. Entonces, las caravanas de camellos y de caballos iban desde Xi'an hasta Eurasia y pasaban por regiones como Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, llegaban a Alepo, llegaban, digamos, a Estambul, lo que antes era Constantinopla, y por supuesto que el fin era Roma, porque en Roma pagaban bien la seda. Durante todo ese proceso se acumuló riquezas durante toda la ruta, pero también ocurrió un fenómeno que no me canso de repetir, que eran asaltadas las caravanas, y es donde se habla de que China es el padre de la diplomacia, porque el emperador mandó a un embajador por 17 años para ir pueblo con pueblo a convencerlos de que en lugar de asaltarlos, se sumaran a la ruta de la seda, y que se sumaran a la ruta ganando todos. Y así fue como surgieron pueblos que hoy existen y son bastante exitosos en esta región. Lógicamente, 2100 y pico de años después, se hace el relanzamiento de la ruta y la franja, porque la franja ya estamos hablando que es a través del mar, a Singapur, a Filipinas, a Perú, a México, que fueron los primeros países de contacto en aquella época. Recordemos que el mariscal eunuco Chen He vino 86 años antes que Colón a América, llegó a México. En Singapur hay una estela de Chen He, que era un general eunuco, ¿verdad? Que dice, aquí estuvo Chen He y vino en son de amistad. Esa es la diferencia. Cuando un chino llega, llega en son de comercio y amistad, pero cuando llegan los imperialistas y llegan aquellos que colonizaron, no llegan a hablar de amor, llegan a matarte y a robarte. Por eso, cuando se dio la última entrevista, ¿verdad?, que dio, Putin, dijo, ¿cuándo han visto esclavos negros en Rusia y en China? ¿Cuándo han visto que otro país hable ruso o que otro país hable mandarín? Nosotros no somos colonizadores ni conquistadores. Nosotros somos pueblos hermanos. Entonces, ¿cuál es el gran ganador? Son aquellos países que se preparan para defender la dignidad de la persona. Son aquellos que sacan de la pobreza a su gente. Son aquellos que le dan de comer a su pueblo. Son aquellos que prevalecen sobre los más, digamos, los más pudientes, y le mandan vacunas y les mandan medicamentos. ¿Quiénes son los grandes ganadores? China. ¿Quién es el gran ganador? Irán. ¿Quién es el gran ganador? Por supuesto, Rusia. ¿Y quiénes están acercando a este bloque? Pakistán, la India, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Brasil, y por supuesto que otros países que, por la misma lógica del nuevo orden mundial,
se van a acercar a preparar las condiciones para relanzar sus economías en el futuro. Definitivamente. Es importante que la gente siga este tipo de historia, porque es de la única manera que podemos entender este tipo de conflictos, este tipo de jugada de ajedrez que se están dando en el tablero geopolítico. Mira, aquí alguien te manda a decir que un nuevo look chino, pareces gringo, dice. Ese Mario. Pero como decimos, no es lo que parece, más bien lo que está dando y lo que has dado y lo que seguís dando siempre. Fíjate que aquí también te saluda Cristal Claro. Saludos, compañeros, el Gran Frente resurgirá, dice. Y lo decimos, claro que sí. Día de los salvadoreños pensantes. Pero hay una pregunta aquí de Julio César Realajeño. Él creo que está en Canadá. Saludos fraternos y revolucionarios. Me gustaría saber si este cambio geopolítico beneficiaría a El Salvador. Pero antes de que le des respuesta a esta pregunta, quiero enlazarla con la siguiente reflexión que quiero que hagamos. Y esta dice, hemos hablado de las consecuencias reales para las economías a nivel mundial, pero vamos más allá. ¿Cómo estaría impactando este conflicto, nuestro El Salvador? ¿Está preparado el actual gobierno para minimizar tales consecuencias, Manuel? Bueno, saludo a los compañeros que nos sintonizan, a los que están escribiendo. Con todo el respeto, les mando un abrazo. Yo creo que en esto, lo que el compañero pregunta es algo, ¿qué va a pasar en el futuro? Nuestras economías no están preparadas para ningún salto. Siempre han sido dependientes. La economía de El Salvador en un 20% depende de las remesas que mandan nuestros compatriotas. No solamente de Estados Unidos, también de Australia, de Canadá, de México, de Nicaragua, de Belice, de Italia. Saludo a los compañeros en Italia. Las remesas vienen y eso pues, amortigua bastante la economía nuestra. Primero, porque no estamos produciendo absolutamente nada. Segundo lugar, cuando hablamos del conflicto, si nos va a afectar, solamente vean dos países que están sufriendo en este momento producto del conflicto de Ucrania: Argentina y Paraguay. Y un tercero, que es Ecuador, están tirando a podrirse los bananos. ¿Por qué? Porque ante el bloqueo de Estados Unidos y de la OTAN, todos estos países dependen de la política estadounidense. No le pueden vender a Rusia. ¿Por qué? Porque si digamos, se pasan el bloqueo, van a ser sancionados. ¿Qué es lo que le está pasando a Cuba durante más de 60 años? Por Dios santo. Estados Unidos lo bloquea y todos los demás títeres comienzan a bloquear. Hoy están sufriendo eso, porque a raíz de que comienzan a bloquear a Rusia, los bananeros de Ecuador están sufriendo pérdidas enormes. La carne de Uruguay y de Argentina ya no está entrando, ni la soya. Entonces, ¿quiénes son los que están sufriendo? Los productores. Y si los productores grandes están sufriendo, ya te puedes imaginar los pequeños. Y no solamente eso, el que trabaja, porque el productor lo que va a hacer es despedir a la gente. Su ganancia no la va a sacrificar. En esa realidad, tú te estás encontrando con nuestro país. ¿En qué posición está nuestro país? Y yo quiero aclarar algo. En las votaciones históricas de Naciones Unidas, El Salvador siempre ha estado en una posición neutral, porque El Salvador ha sido miembro del Movimiento de Países No Alineados. Y el Movimiento de Países No Alineados fue fundado por Irán, por Irak, Afganistán, China, la India, que fueron países que no entraron en el conflicto de la Guerra Fría. Esa parte, muchos debemos de entenderla, es el Estado, no es el presidente, es el Estado el que asume esa posición histórica. Entonces, ¿cómo nos puede afectar? Los combustibles el lunes ya van a subir otros 30 y pico de centavos. El gobierno pone dos medidas paliativas, populistas. Uno, le quita el IVA por unos días. Segundo, le quita dos impuestos por 3 meses. ¿Cuántos son los dos impuestos? 28 centavos. ¿Cuánto es el IVA? Casi 40 centavos. Al sumar esos dos impuestos, ya estamos hablando de casi 70. Esos 70, en 3 meses, los vas a tener que sumar al aumento que va a seguirse dando, porque la gasolina va a continuar. Primero, porque no producimos combustible. Segundo, porque no estamos alineados con ningún bloque. Y si Estados Unidos está sufriendo crisis y escasez, también nosotros. La relación de nuestro gobierno con Venezuela no existe, es nula. Reconocen a Juan Guaidó.
La relación de nosotros con Irán es nula. Irán es el tercer país productor de petróleo del mundo. Por eso no es casualidad que tanto Estados Unidos como otros países de la OTAN o de Europa ahora estén acercándose a Venezuela y a Irán, llevándole flores, chocolate, ¿verdad? ¿Qué tal? Días de no vernos, pues sí, ¿qué se habían hecho? Como que nada ha pasado. Por supuesto que cuando se habla de aumentar la producción petrolera, Estados Unidos no sabe o ignora que es la OPEP la que determina. Y en la OPEP hay muchos países, pero como todavía el hegemonismo estadounidense prevalece, Biden ahora dice que va a liberar la superproducción de 1 millón de barriles diarios en Estados Unidos y 31 países se han agregado, pero son países pequeños que no tienen gran producción. En esa dinámica, ¿cómo está repercutiendo en nuestra economía? Ha aumentado el combustible, las pupusas, el maíz, los fertilizantes, ha aumentado el pasaje de bus. Y aunque las medidas que el gobierno ha tomado de decir, vamos a agarrar estas dos rutas y la gente no va a pagar, ¿hasta cuándo va a durar? No son medidas sostenibles en el tiempo, porque son medidas sacadas de la manga de la camisa. No son ni planificadas, ni mucho menos pensadas. Ante esa dinámica, hay otros países que sí se prepararon. Países que han sido señalados, y tenemos ahí a Nicaragua, un país que la producción no se detuvo ni en la pandemia. Un país que produce suficiente arroz, frijol, maíz para su población y todavía vende. El tercer productor de carne en América Latina y sino que del mundo. Entonces, está produciendo energía eólica. El más grande parque de energía eólica está a lo largo del Gran Lago Cocibolca, desde Granada, pasando por toda la región de Rivas, llegando a Cárdenas, Zapuá, casi hasta la frontera con Costa Rica. Estamos hablando de que ya están haciendo una cantidad de esfuerzos de cara a paliar la crisis que se avecina. ¿Por qué digo crisis que se avecina? Porque cada vez que un mundo viejo muere, hay dolor de parto, porque están haciendo un mundo nuevo. Y el mundo nuevo es un mundo nuevo que vamos nosotros a sufrir las consecuencias, pero que también debemos de estar claros y preparados, que debemos aportar para enterrar a esta relación unipolar que el imperio estadounidense y sus aliados llevaron adelante. Ya no va a ser lo mismo. Por supuesto que hay que ir pensando en nuevos métodos de producción, en nuevos mecanismos de producción y de desarrollo, que estar pensando en nueva tecnología, en nueva ciencia, en promover la cultura, el arte, en promover la convivencia y la paz social. Todo eso enfocado a 10, 15, 20, 25, 50 años. ¿Por qué es exitoso China? Porque ellos planifican a 500 años, ellos planifican a 100 años. La muralla china fue construida en 1000 años. 1000 años duró la construcción de los 8 segmentos de los 8 reinos que anteriormente yo hablé de ellos. ¿Qué significa entonces? Que para descifrar lo que viene, debemos de entender el pensamiento chino, la cultura. Debemos leer a Lao Tse, a Confucio, a Mencio. Debemos leer a Buda. Que Buda nació en Nepal, pero la influencia de Buda es tan grande que los conflictos en la región también son por ese carácter, que es en el caso de China con la India. ¿De dónde nació Buda? ¿Si en el Himalaya o nació en la India o nació en Nepal? Todos esos temas son geopolíticos, son religiosos. Y entonces en el enfoque que nosotros queremos impulsar, ¿cómo nuestros países están preparados? No está preparado ni uno solo de nuestra región. Todos han sido dependientes, todos los han sido dependientes de las economías. Y aquí se dice y se hace lo que Estados Unidos determina. Lastimosamente que es una realidad, Estados Unidos sigue manejando estas cuerdas, pues ya no, digamos, nuestro paisito, ¿verdad? Que lastimosamente ha caído en lo que ha caído. Ya tú tocaste el hecho de que rompió lazos con aquellos que le podían haber auxiliado en este momento de crisis, pues Irán, Venezuela, imagínate, Exactamente. conocer a este Papet, decimos, ¿verdad? Del imperio, como es Juan Guaidó. Pero bueno, Sí. eso es lo que tenemos y lo que estamos viendo. Y eso me lleva, pues, a hacerte la siguiente, que nos hagas la siguiente reflexión. ¿Cómo catalogas tú, Chino, el famoso este fenómeno de rusofobia, tanto a nivel mundial, pero específicamente en nuestro país, con el aparato, ese gran aparato propagandístico que tiene este gobierno de Nayib Bukele,
Él maneja estas herramientas a su favor. ¿Y cómo el pueblo lo percibe? Sabemos que ahorita estamos en un estado de excepción. ¿Será que quiere esconder la cuestión de las pensiones? ¿Será que quiere cero a los estudiantes? ¿Qué puede Bueno, tú sabes que la rusofobia ha existido desde la Revolución de Octubre. Recordemos que Estados Unidos, en su papel hegemónico de dominio, en su papel de policía del mundo, creó, digamos, mecanismos de comunicación y de propaganda que le sirvieron mucho. La creación, por ejemplo, de los Disneylandia, la creación de los premios Oscar, la creación de una cantidad, digamos, de agencias de producción de película. Nace Rambo, el Capitán América, la Mujer Maravilla, Hulk, y nacen una cantidad de héroes estadounidenses que siempre ganaban la guerra, ganaron la guerra de Vietnam, pues todos sabemos que salieron derrotados. El único que ha ganado una guerra en Vietnam es Rambo. Recordemos Rocky también, pues la pelea de Rocky contra Drago, ¿verdad? El malo Drago, ¿verdad? Entonces, esa es la rusofobia, pero no solamente rusofobia, recordemos en los años 70, habían algunos programas de lucha libre en Estados Unidos donde la mala era la Palestina, ¿verdad? La mala era la Palestina, ¿tú te acuerdas? ¿Verdad? Y lógicamente estamos hablando de un proceso de acumulación de dominio israelíes, ¿verdad? Sionistas, usurpadores de la tierra palestina, porque los mismos judíos ortodoxos que viven en Nueva York dicen, nosotros vivimos en Palestina. Nosotros somos judíos y convivimos con musulmanes y con cristianos. Después del 48 llegaron los invasores, llegaron los oportunistas, llegaron los sefardíes de España y llegaron los sionistas de otras partes, de Rusia, llegaron de Rumania, de Hungría, y comenzaron a usurpar territorios. Por eso te digo, no solamente es la rusofobia. Estados Unidos es experto en crearte climas para que te odien, para que odien a los buenos, para que odien a Malcolm X, a Bob Jackson, Bobby Seale, Luther King, para que odien a Angela Davis, para que odien a los luchadores por las libertades. Estados Unidos fue cómplice de la muerte de Patrice Lumumba junto con los belgas. Recuérdate que lo metieron en un barril de ácido para que nadie más supiera de Patrice Lumumba. Asesinaron a Tomás Sankara, asesinaron a, ¿cómo se llama?, a Maurice Bishop en Granada, no es Grenada, Granada, ¿verdad? Asesinaron a una cantidad de héroes y por supuesto que tuvo también oposición de gente anticolonial como Sam Nujoma, Robert Mugabe, Agostino Neto, Amílcar Cabral, Nasser. Todos esos son los malos porque Estados Unidos en su papel propagandístico lógicamente hizo que la gente creyera y viera a esa gente como mala. ¿Pero por qué te digo todo esto? Porque todos esos países, todos sin excepción, tuvieron el apoyo de Rusia para descolonizarse. Rusia apoyó a esos países para salirse de las colonias. Y ese es el dolor de Estados Unidos y los países colonizadores. Rusia apoyó la lucha en Angola. Rusia apoyó la liberación de Sudáfrica, de Namibia. Es decir, y si el que no lo recuerde es porque no ha leído la historia y solamente ha leído pasquines. Solamente ha leído CNN o ha visto Univision o ha visto, ¿cómo se llama?, History Channel. Pero ¿por qué razón ahora han quitado medios de comunicación como Novosti, Sputnik, RT? Porque no quieren que se sepa la verdad. Y así fue en muchos países de África. Las colonias históricas como Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, España, la mala madre España que ahora le ha entregado al territorio del Sáhara al corrupto rey de Marruecos, al promotor del narcotráfico principal de África, la Colombia de África, pues. Entonces, lógico, estamos hablando de que Rusia lucha contra las colonias porque jamás colonizó nadie. Entonces, la rusofobia es precisamente porque siempre Rusia se ha opuesto al papel hegemónico de los Estados Unidos, de querer mantener a los países bajo su bota. Eso es lo que ha pasado. Ahora bien, en los últimos años, China ya se pone a nivel y dice la vocera de Cancillería, nunca más piensen que China es la China de los 70. Nunca más piensen que China es la China de los 80.
Hoy China es la China que surca los mares con sus portaaviones, que tiene la más grande armada marítima. Hoy son tres países los que dominan militarmente el mundo. Estados Unidos a través de la aviación, Rusia a través de la vía terrestre y China a través del mar. Entonces hay un equilibrio militar, ya no es como antes, ya no es como antes. Por eso la rusofobia y la chinofobia, ¿tú te acuerdas cuando Donald Trump dijo el virus chino? ¿Ah? Y cuando habla del virus chino es un chinofobia. Comenzar a que el mundo culpe a China por el COVID, pero sorpresa. ¿Qué han descubierto en Ucrania? Que el hijo de Biden y de muchos millonarios estadounidenses han financiado los laboratorios para crear bombas biológicas. Dentro de esos, el COVID. Eso es lo que está exigiendo China y Rusia, que Estados Unidos dé cuenta de lo que ha hecho en Ucrania. No es simplemente que defendamos la democracia en Ucrania, que pobrecitos los ucranianos, ellos han masacrado a Donbass durante 8 años. Los ucranianos son cómplices de la guerra biológica contra China, contra Rusia y contra el mundo. Los ucranianos son cómplices, casi como lo fueron con Hitler. Entonces, la rusofobia sencillamente es el miedo a la realidad. Y por eso usan millones de dólares con sus medios de comunicación fascistas, la mayoría de ultraderecha en América Latina, el Clarín, el Tiempo, el Diario de Hoy, el Mundo, la prensa, todos esos medios son antirrusos, son antichinos, porque ellos siguen la línea editorial de los Estados Unidos, así como los artistas, como Juanes, así como Maná, así como todo. ¿Por qué? Porque si ellos hablan con dignidad a favor de los pueblos y sus emancipaciones, ya no les dan contratos, ya no los contratan, ni les dan los premios Oscar, ni les dan los Grammy. Esa es la realidad. Eso se llama dominio y hegemonismo. Eso se llama hegemonismo. Es decir, vas a hacer lo que yo diga y si no, no te contrato. Vas a hacer lo que yo diga y si no, no te pago. Te cierro el medio. Pero hoy en día, lo que encontramos también son situaciones de que algunos no se entienden cuál es su pensamiento. Mejor me quedo callado esperando a ver quién gana. Eso es ser cobarde. O estás aquí o estás en la derecha. O estás en la izquierda o estás en la derecha. O estás contra el imperio o estás con el imperio. No hay medias tintas. Por esa razón, muchos solo opinan porque no entienden lo que está pasando. Y esto no es ser antiestadounidense, esto es ser antiimperialista contra los halcones del Pentágono. No estoy hablando de los buenos diputados, de senadores, alcaldes, líderes religiosos de Estados Unidos que han apoyado nuestros procesos emancipadores. ¿Cómo voy a hablar en mal de Martin Luther King o del reverendo Jackson? ¿Cómo voy a estar hablando en mal de Bernie Sanders, que es una persona que defiende la causa palestina y saharaui? Es decir, hay que diferenciar, pero como muchos no entienden, piensan que ser antiimperialista es estar en contra de los Estados Unidos. Imperialismo es imperialismo, y entiéndanlo. Y el país hegemónico, hoy por hoy, se llama Estados Unidos y sus lacayos. Y que está a punto de perderse, de dejar de ser un mundo unipolar para pasar a ser un mundo multipolar, porque las últimas noticias que entraron fueron pues esta jugada maestra que le hizo el señor Putin, ¿verdad? De que todos sus productos, petróleo, gas y todo lo demás, pues que se tenga que pagar en rublos. Esto pues fortalece obviamente la moneda rusa. Mira, Chino, Claro. aquí ha caído hasta incluso una pregunta, pero esa yo creo que la vamos a tener que dejar para una próxima porque el tiempo es tiempo y con vos el tiempo se pasa muy rápido. Pero la vamos a dejar así en el aire para que en una ocasión, porque te queremos comprometer en que pronto pues nos estés visitando. Esta es tu plataforma también para ti. Muchas gracias. Perdón, la pregunta que te hacía Jorge Coqui Ávila, ¿qué futuro tienen las criptomonedas? Considerando que el Bitcoin es un rotundo fracaso en El Salvador, ha generado millones de dólares en pérdidas. Pero como digo, esto de hablar de las criptomonedas, hablar de todo este tipo de cosas nos va a llevar por lo menos una hora más y eso es lo que no tenemos. Chino Flores, queremos agradecerte por tu participación.
Y no nos queremos ir sin antes decirte, ¿qué le dirías tú a nuestro paisito? ¿Qué le dirías tú a esa juventud? ¿Qué le dirías tú a nuestro pueblo heroico, El Salvador? Para Bueno, primero le mando mi cariño, mi abrazo a los salvadoreños y salvadoreñas. Todos somos salvadoreños, independientemente de cómo pensemos, de nuestra religión, si somos católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, anglicanos, anglicanos los continuantes, si somos bautistas o lo que sea, o ateos. Somos salvadoreños. Si le va al FAS, al FIRPO, a la Alianza, al Águila, al Metapán, al Santa Tecla. No importa, o si le va al Cojutepeque, o si le va a otro equipo de básquetbol. No importa si le gustan las pupusas con salsa negra de San Miguel, o si le gusta el chuco dulce que viene aquí en Chinameca, o el chuco con alguaiste que tomamos en Quesalte, que es el mejor, por cierto. O si le gustan los pasteles de leche, o las empanadas de frijoles, las empanadas de leche. Si le gustan los cutupicos, los guaycumes, si le gustan los cinco negritos. Es decir, somos salvadoreños. Si usted anduvo agarrando guarazapos, si usted anduvo agarrando cochinitos y se le reventaban en el dedo o en la boca, o si comió pupusas de guía, o si comió pupusas de ayote, o si le gusta comer las pupusas de pollo, o si realmente usted también, como salvadoreño, le gusta ir a la playa o a la montaña. Todos somos salvadoreños y salvadoreñas. Respetémonos. Respetemos nuestras opiniones, aprendamos a resolver nuestros conflictos con inteligencia. A los jóvenes les pido que lean, que se ilustren, que se preparen, que estudien, porque el futuro de la juventud es corto. El futuro de la juventud es corto. ¿Sabe por qué le llamo futuro? Porque el futuro no existe. El futuro es hoy. El futuro es corto porque dentro de poco va a ser viejo como yo, arriba de los 50. Y ya nos vamos a lamentar. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional de Nicaragua, fui catedrático de la UNAM Managua, también tenía sueños. Y ver a mis hijos profesionales, y ya casi lo son, uno ya se graduó y otro está por graduarse. Hablan tres idiomas. Esa es la herencia. Por supuesto que lo más importante es ser solidario. Preguntarle al vecino si está enfermo o ya comió. A los compañeros del frente ir a visitarlos a sus casas si están enfermos. ¿Cómo se encuentran los excombatientes? ¿Cómo se encuentran los veteranos, las viudas, los huérfanos? Nos falta compromiso, nos falta solidaridad. El llamado es a que nos preparemos para el futuro. La revolución empieza, no ha terminado, no es una elección la que determina un proceso, no es decretos los que determinan un proceso. No son cateos, no son decretos de ley marcial los que determinan un proceso. Hemos pasado situaciones similares en el pasado. Hemos vivido esto. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Paciencia, perseverancia, discernimiento, sabiduría, diálogo, unidad. Reconocer el trabajo de mi hermano, de mi hermana, de mi compañero y compañera. Abrazarlo, decirle gracias por tu apoyo. Nunca más divisiones. Nunca más luchas intestinas por poderes. Reconozcamos eso y el FMLN va a resurgir. Como el ave fénix. Y el ave fénix es la hembra del dragón en la mitología china. Por lo tanto, volemos juntos. El FMLN nació en la historia, en la entraña, en el nervio del pueblo. Y por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, va a hacer desaparecer este heroico proyecto. Saludos, mi abrazo, bendiciones, buenos días hasta Australia, buenas noches en Estados Unidos y en El Salvador, y por supuesto que aquí continuamos siempre a la orden para ustedes, para el Frente Intercontinental, la ventana del FMLN con el mundo. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial para la Militancia en el Exterior la participación de Manuel "El Chino" Flores, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Demos las gracias al compañero Rafael Pacheco, que estuvo en la conducción de este programa junto a mi persona, así como también a Ricardo Martínez en los controles técnicos y a todos aquellos que se conectaron.
Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la sociedad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando por nuestras luchas de liberación. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución en El Salvador. Libertad para los presos políticos. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Rompiendo el cerco mediático. Muchas gracias por su atención y síganos siempre.